Hello, don Rafael Alejandro. Hello, teacher. Welcome, sir. Thank you. Okay, this is our last session. What? This is the last section. The last Yes. section. Yes, teacher. That means that we need to be ready to start a new one. Okay. Don Rafael, una pregunta. Dígame, teacher. ¿No le costó entrar a usted? No, yo siempre he entrado desde el primer enlace que me dieron, siempre por ahí y veo que está la fecha actualizada y ingreso. ¿Será que nos comparten el chat el link que usted usó? Ok, ya se lo. Es el Porque mismo link donde uno vuelve a registrarse. sí, es compártanos ahí porque ha tenido una Ahorita. actualización el... Ahorita lo hago. De casamiento, frijolitos molidos.
Yo lo compartí, teacher. Hola, hola, hola. Hola, teacher, buenas noches. Sí, compartió el link, ¿cierto? Sí, ya lo compartí. Ah, lo que sucede, teacher, es que de allí hay que buscar en el correo. Ahí me estoy viéndolo, voy a escribir algo allí. Les acabo de enviar algo, como dicen, mire. Sí, se ha registrado correctamente. Sí. Una vez aparezca el mensaje. Ahí tienen que ir a su correo y abrir el correo de confirmación. Luego les va a aparecer un botón azul que dice unirse a la reunión. Correcto. Ingresar a la clase. Good evening, teacher. Hello, ¿no le costó entrar? Good evening. Ah, horrible está eso, me abruma la tecnología. Es porque ha habido, ¿cómo se llama? Una actualización de Zoom. Sí, pero ahí nos ponen de que con el mismo enlace, obvio, ya sabemos que es el mismo, pero no lo daba. Sí, pero ya van entrando, poco a poco vamos entrando. Y lo peor de que a mí no me tiraba notificación el correo, el email, que me caían los mensajes. Ok. Pero ya estoy por aquí. Eso está bien. Good evening, teacher. Sorry, no podía entrar. No hay problema, a todos les está pasando igual. No solamente en nuestro grupo, sino que... en los demás también, porque Zoom ha tenido una actualización y es la plataforma la que está generando ese tipo de inconvenientes. Ah, bueno, va, pero ya estamos acá, gracias. Eso es lo importante, sí. Y tu cuya me está fallando. Me está fallando. Ok, estaba diciéndoles que la encuesta la vamos a iniciar exactamente a las 8:30. Es necesario que todos estén. Yo he dejado por ahí en el chat la recomendación. Así que, pues espero que sí estén, porque quien no esté... Ese es otro requisito, es parte de los requisitos para poder ser promovido al módulo que sigue.
Okay, I'm ready. Estamos listos. Antes de todo, quiero, me gustaría que estuviesen todos, pero solo tengo 8 personitas. Bueno, Wendy dice, okay, Wendy. No hay de otra, ahí estamos. Gracias, teacher. Okay. Bueno, los quiero ver victoriosos aprobando ese módulo. Espero que no hayan problemas de conexión. Ya que en algunas áreas está lloviendo, ¿no? Ok, algo que sí quiero recordarles al momento de estar haciendo la encuesta es que nos vamos a tomar el tiempo debido por las personas que están en celulares y que les va a ser difícil copiar y pegar. Así es que les voy a pedir de favor que todos debemos de tener paciencia para evitar los errores que puedan haber. Déjenme ver si puedo yo compartirle la información de dónde están los datos. Bueno, en su momento vamos a desarrollar. Bueno, como vamos a iniciar las instrucciones a las 8:30, yo me voy a tomar el tiempo necesario para poder dar la explicación pertinente de cómo se va a hacer uso de. Pero antes quisiera como compartirle y ustedes me dicen si consideran que les sale fácil que se los envíe al chat y tal vez desde ahí lo logran visualizar mejor. Aquí tengo yo lo que viene en el correo electrónico donde dice los datos del curso. Cuando les pide orden de inicio es este número. Los que están en computador van a solo a sombrearlo y le van a copiar. Los que no, pues lo van a digitar. Nombre del proveedor en el que se capacitó, inglés corporativo, Brigade International SADCB. Nombre del curso, inglés principiante módulo 1. ¿En qué fecha inició el curso? 21 de septiembre del 2022. ¿En qué fecha finalizó el curso? También. Y por ahí llega el enlace de donde nosotros vamos a accesar. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. En su momentito, como les digo, yo les voy a compartir el enlace para de cómo vamos a hacer.
Algo importante que tenemos que ver ahí. Mire lo que dice, este proceso se completará con la ayuda durante la última sesión de la clase el miércoles 19. ¿Con la ayuda de quién? De su facilitador. INSAFOR solo aceptará una vez este proceso. Bueno, en su momento les voy a explicar bien eso. Nos vamos a tomar el espacio, el tiempo necesario. Ahorita vamos a ver el último tema que tenemos para el día de hoy. De este tema creo que hemos hablado, pero nos hace falta como que algunos detallitos. Así lo pide la planificación. Pero veamos, compartimos con ustedes. Bueno, voy a compartir aquí. No, antes voy a pasar la lista porque si no paso la lista y les digo, me recuerdan, a ustedes también se les olvida. Y entonces no es posible. Bueno, don Adonai, ya no está, ¿cierto? Antonio, Cristian, Eduardo, Eric. Presente, teacher. Ok, Griselda. Tiene conexión mala, pero está. Está intentando. Hola. Sí. Javier Ernesto. Presente, teacher. Javier. Presente, teacher. Es que está lloviendo igual acá. Ok. Jackson. Carla María. Present, teacher. Carla Yamilet. Present, teacher. Wow, la siento afónica. ¿Qué le pasó? Por ratito. Katherine está tratando de ingresar, teacher, tiene problema. Bueno, vamos a esperar. Mauricio Enrique. ¿Cómo está? Paola. ¿Cómo está Paola? Rafael. Presente. Silvia Estela. Present, teacher. Sonia. Susana y Amilet. Susana. Vanessa Victoria. Present, teacher. Wendy. Present, teacher. Xiomara Guadalupe. Present, teacher. Bueno, ahí estamos. Pasándoles lista, pasemos al tema porque después de la encuesta ya no quiero estar presentando, sino que de una vez aquí. Ok, dice, there are an objective to describe workplaces. Vamos a usar esas dos frases, there is, there are, que ya las hemos visto, con adjetivos para describir lugares. Bueno, tenemos 8 minutos antes de la encuesta, veamos si podemos hacer la primera parte. Ok, voy a leer esto. Dice Pereira, Colombia. The city of Pereira is known as la querendona, trasnochadora y morena, in the period of autumn. In the city center, you can see different buildings dominated by the Republican style building of few floors. You can see buildings from modern style and colonial style.
been very few. Been the area covered by the center, Ciudad Victoria and Avenue Circunvalar, historical, modern, economic, and commercial center of the city. Metacana International Airport is the largest and busiest airport in the region, and there is an extensive network of buses running around Pereira, connecting most part of the city. Pregunta, antes de hacer cualquier otra cosa. Esas palabras en rojo, ¿qué función están haciendo ahí en ese texto? Eso de moderno, colonial, histórico, económico, lo más grande. ¿Sí? ¿Qué son esas palabras? Son los adjetivos. Son dice. Adjetivos. Sí. Son los adjetivos, cabal. Ok, son los adjetivos que están describiendo la ciudad de Pereira, ¿cierto? Ok. Un voluntario que me lea, por favor. Ahí lo que dice es que la ciudad de Pereira es conocida como la Querendona, la Trasnochadora y la Morena, ¿sí? Okay, but somebody, I need to somebody read it in English, please. Okay, Silvia. Dice, the city of Pereira is now as La Querendona, Trasnochadora y Morena, and the pair of Ofton. In the city center, you can see different buildings dominated by the Republica, a style building of a few floor. You can see building for modern style to colonial style made very few. By the art converted the center Ciudad Victoria and Avenue Circunvalar, historical, modern, economic, and commercial center of the city. Matecana International Airport is the largest and busiest airport in the region. Is an extensive network of bus roaming around Pereira, connecting most part of the city. Okay. ¿Uno más? Todavía tenemos tiempo. ¿Sí? ¿Uno más, por favor? ¿Alguien más? ¿No?
Bueno. You already got some examples. How to use some adjectives. Ahí tenemos algunos ejemplos de cómo usar adjetivos. Ya luego vamos a entrar en detalles porque casi se nos va acercando el momento de hacer la encuesta. Entonces, como ya les dije, vamos a tener el acompañamiento de alguien más de la corporación también. Deben de tener su correo electrónico donde van a sacar los datos, el nombre de su empresa, el nombre que van a poner ahí debe ser justamente como lo han registrado. Así que en un minuto aparecerá ya la compañera y va a dar paso a explicar muy detenidamente y yo les voy a dar el banderillazo de salida y les voy a ir acompañando uno a uno. Lamentablemente, a los que han tenido problemas de conexión, pues no voy a poder ayudarles. Me hubiese gustado ir mano a mano porque de esa forma podemos evitar errores. Y es lo que esa forma quiere. Y cuando no se ha hecho algo nunca, pues tienden a haber dudas, ¿no? Sin embargo, si vamos despacio y con el auxilio de alguien que ya lo ha hecho, pues entonces no hay problema. Okay. At the moment that we are going to start explaining this, I'm going to do it in Spanish in order that all of you can understand exactly all the instruction that I'm going to give you. Al momento de hacer la encuesta, les voy a ir explicando en español paso a paso para que no tengan ninguna duda de cómo se va a hacer. ¿Sí? ¿Todos ya ubicaron su correo? ¿Lo tienen ahí? ¿Dónde está la información? ¿Me van avisando, por favor? Yes, teacher. ¿Hola? Yes, teacher. Bueno, por la duda voy a intentar hacer algo. No sé si al final les va a funcionar. Pero, bueno, por ahí les he dejado algunos datos. Por si acaso alguien le da algún problema. Ahí se los he dejado, miren. Ahí está la información. Y vamos a dar inicio porque de eso se trata, ¿no? Ahí decía 8:30 en punto, así que yo voy a tener que ser como específico en lo que vamos a hacer. Voy a compartir con ustedes la parte del correo. Ok, ahí está el correo número uno en este proceso. Dice, en este proceso se completará con su ayuda durante la última sesión de la clase este miércoles 19 de octubre del 2022. Recuerde que es requisito llenar esta encuesta, aunque el alumno no continúe con el siguiente módulo del programa. INSAFOR solo aceptará una vez este proceso. Tener cuidado con la información que vamos a ingresar. Al momento de terminar, ustedes van a enviar una captura. Ya les voy a poner, voy a compartir con ustedes el vídeo donde ustedes van a tener la oportunidad de ver algunos detalles que tal vez se me puedan escapar. Ok, vamos primero con el vídeo para luego a... Un segundito. Necesito cerrar unas ventanitas aquí.
Okay. Ah, pero tengo que darle compartir con audio porque si no, no va a poder ir. Ok. Al momento que le dé play, solo me hacen un gesto así, de que sí se está oyendo, por favor. Inglés Corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocarlo. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del curso. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar
algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta así enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Bien. No sé si hay alguna pregunta antes de proceder a lo que sigue. Hola. Good evening, teacher. Hola, hola, hola. Good evening, good evening. Sí, antes de abrir el link de la encuesta, me gustaría saber o estar seguro de que todo está claro. Sí, teacher, claro. Ok, Silvia. Carla María. Sí, teacher, todo claro. Vanessa. Yes, teacher. Ok, Grisel. Yes, teacher. Wendy. Yes, teacher. Don Javier. Yes, teacher. Ok, Catherine. Pues no logré ver nada, teacher, porque acabo de entrar, no me dejaba entrar el internet. Ah, ok. Pregunto, ¿usted ya se ubicó donde está su correo y están los datos que le enviaron sobre el curso? ¿En la plataforma? No, en su correo electrónico. Sí, sí. Ok, porque de ahí es donde va a tomar los datos. Ok. Sí, pero de todas formas yo voy a ir explicando cada uno de los ítems o las preguntas. Así es que si tiene alguna duda, me indica tan pronto lleguemos a X apartado y tiene duda, me lo indica, por favor. Ok, teacher, gracias. Ok, Carla y Amilet. Sí, teacher, estamos claros. Ok, don Rafael. Wendy Abigail. Sí, teacher, todo claro. Eric. Todo claro, teacher. Xiomara. Sí, sí, todo claro. Ok, pasemos entonces. Ya tienen ustedes el enlace de donde van a abrir la encuesta, ¿sí? ¿Cierto? Yes, teacher. Sí, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, entonces yo voy a compartir con ustedes la encuesta. Ok, en este momento vamos a dar inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción, la cual es el tercer requisito que INSAFOR establece para definir si cada participante ha aprobado o no el presente módulo. He ahí la importancia por la cual les he estado diciendo que era sumamente importante que estuvieran a la hora que se nos había programado. Por lo tanto, solicito su atención y el seguimiento de las indicaciones para que su encuesta se envíe sin errores. Ya hicimos la primera parte, que fue ver el vídeo. Ahora vamos a la siguiente, que es la encuesta. Ya la tengo acá. Me voy a ir desplazando de forma lenta y segura. Ahí dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y plecas
será proporcionado por el proveedor, puede copiar y pegarlo. ¿Ok? Entonces significa que yo debo de copiar y pegar en este momento la orden de inicio. Entonces yo me vengo a donde está mi correo, de ahí lo voy a copiar y aquí justamente lo que voy a hacer es pegar. Y ahí lo tengo. Ese es mi número de la orden de inicio. Les pido por favor que lo hagan en este momento. Y se aseguren de que tenga todos esos números que yo he puesto ahí. Procedemos, por favor. ¿Me van indicando quiénes ya lo hicieron? Ya lo hice, teacher. Ya estuvo. Ya, teacher, ya coloqué dónde van los números, nada más. Ok, perfecto. Revisen muy bien que no les haga falta un número. 28, 6, 3, 7, 7, 8, 10, guión 0, 0, 11, pleca 20, 22. Al momento de copiar, también es necesario estar seguro de haber sombreado todos los números. No dejar fuera uno, porque si no, ahí tenemos problemas. Quienes están en celular, me van diciendo si ya pudieron. Yes, teacher. Ok, procedemos entonces al número 2. ¿Sí? Ok, nombre completo. El nombre tal como usted lo dio al momento de inscribirse. Escríbalo ahí. Por favor. Yo voy a tomar uno de acá. Veamos a ver si me deja copiarlo. Bueno, ustedes escriban su nombre ahí completito. Ya está. ¿O no está? Sí, ya estuvo. Luego su correo electrónico con el que se registraron en el curso. Teacher, el nombre también aparece ahí en el correo, ¿verdad? Así como está ahí la información esa. ¿El nombre es suyo? Sí. Sí, así como está su nombre. La forma como usted lo registró a la hora de inscribirse. Ok, ubique su correo electrónico, por favor. Me van avisando al momento que lo van haciendo. Ya, teacher. Ok, don Rafael, ya está. Ya, teacher. Los que están en celulares, necesito que me vayan corroborando que sí. Finish, teacher. Ok. Ya, teacher. Perfecto. Yeah, teacher. Okay. Carla y Amilet, ¿ya? Mm-hmm.
Sí, teacher. Ok. Katherine? Yes, teacher, ya. Grisel? Ok, pasemos entonces al número 4. Dice número de celular, el suyo, con el que está registrado ahí en el curso, por favor. ¿Ya? Yes, teacher. Ya, teacher. Yes, teacher. Ok, entonces pasemos a la siguiente. Su sexo marca la burbuja. Cuidado, no se va a equivocar, por favor. La siguiente, departamento de residencia. Usted solo le va a dar clic justo en esta flechita y ahí se le va a aparecer, permítanme desplazarme, voy a dejar así, le doy clic acá y yo elijo el departamento donde resido. Ahí solo lo selecciono. Encima del que es, usted le da clic ahí. En la siguiente parte, el municipio de residencia. Ese sí lo vamos a tener que escribir. Ya, teacher. Ok, ahora viene una parte muy importante. Nombre de la empresa donde trabaja usted. Debe saber exactamente cómo es el nombre de la empresa, tal como usted. Bueno, los datos están al momento de inscribirse. Si alguien tiene dudas, por favor, me la hace saber. Ya que en el control que tengo de asistencia también tengo los nombres. A veces sucede que no estamos muy seguros de cómo se escribe el nombre de la empresa. Pero si ya está, pues mucho que mejor. Adelante. Teacher, en el correo que nos enviaron, ahí está toda esa información. ¿Ahí está? Sí. Ah, ok. Entonces solo la copia. Solo para, porque está el nombre completo, por lo menos está el nombre completo de la empresa. Ah, ok. Ya, teacher.
Ok, ¿ya tenemos el nombre de la empresa? Sí, teacher. ¿Alguien se ha quedado? Vamos bien todos. Yes, teacher. ¿Podemos pasar a la siguiente? Yes, teacher. Ok, nombre del proveedor con el que se capacitó. Le da clic acá. Nos desplazamos y vamos a buscar justamente donde dice Inglés Corporativo Regal International, que es nuestra empresa. Ahí solo es de dar clic y seleccionar el nombre. Luego, nombre del curso. El nombre del curso. Inglés principiante módulo 1. Entonces ahí solo nos vamos a mover y luego nos vamos a pegar ahí. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya lo hicieron? Ya escuché. Hola. Yes, teacher. Ok, vamos a la siguiente. Dice, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Ahí aparece insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Se refiere a las 4 semanas, ¿no? No se refiere a otra cosa. ¿Sí? Bueno, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Usted dirá, bueno, si es excelente, vamos a poner aquí que el tiempo ha sido muy bien. ¿Qué opina con el contenido y la estructura del curso? Usted dice excelente, cliqueamos ahí. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? ¿Le han gustado todas las opciones? Damos clic ahí en la burbuja, asegurarnos que queden 3 burbujas seleccionadas. ¿Ya? Sí, teacher. Yes, teacher. Okay. Luego seguimos en qué fecha inició el curso. Ese ya lo tenemos ahí en su correo también. Y dice que inició el 21 de septiembre. Entonces me doy clic acá en esta figurita, en esa imagen, retrocedo acá y busco 21, dijimos, ¿cierto? Luego dicen qué fecha finalizó el curso. Damos clic en el calendario y ponemos el día de hoy y automáticamente nos va a aparecer la fecha, ¿no? ¿Ya la tenemos? Sí. Ok. Ok, en la siguiente dice cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso. Ok, aquí en esta parte, déjenme antes de que marquen, este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no.
Tampoco se refiere a que no le parecen este, cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de los compañeros, o mucho menos que se siente insatisfecho por la deficiencia del servicio de internet contratado. Este punto se refiere únicamente a cómo he impartido la clase pedagógicamente, se refiere a mí. Y cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado en cada uno de los procesos. A eso se refiere. Es decir, si a usted le ha gustado la forma como yo he trabajado, pues entonces usted va a seleccionar satisfecho. Si al momento que han tenido una consulta, pues le han resuelto, entonces también ahí está. Ahora, hay un dato, usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Al seleccionar la opción de insatisfecho, nos damos por enterado que no procederá con la inscripción al siguiente módulo. ¿Verdad? Luego dice la número 15, si ya seleccionó la 14, dice mencione qué otros cursos son de su interés. Si usted tiene interés en algún otro curso, y si usted sabe que INSAFOR lo imparte, pues usted puede escribirlo ahí. Y el número 16 dice comentarios. Si usted tiene algún comentario, pues usted lo escribe. Y antes de darle Summit, usted escrolea otra vez. O lo mueve. Revisa que todo esté bien, en orden. Y inmediatamente ya tengamos todos los campos llenos, entonces vamos a proceder a darle Summit. Eso sería como que toda la instrucción necesaria ya. Así es que, no sé. Yo tengo una pregunta. Dígame, Wendy. En el número 15 es necesario que escribamos en algo o podemos dejar el espacio en blanco. Fíjense que intente, si no tiene nada que escribir, intente dejarlo así a ver si la deja pasar. Cuando le dé Summit me va a contarse si la dejó o no la dejó. Lo mismo en los comentarios. Si no tiene un comentario, lo puede dejar así. No sé si lo deja pasar realmente. Más creo que sí. Gracias, Tito. Tan pronto lo finalicen, hacen una captura y aquí sí quiero ser claro. A la hora de hacer su captura, asegúrese de poner su nombre completo. Oye, digiten su nombre completo para saber de quién es la captura. Para contabilizar que esté el mismo número de personas que las que están conectadas ahorita. ¿Y la captura es después de dar Summit? Sí, después de ya cuando da Summit, donde dice gracias. Ahí sale ya donde le da las gracias. Ah, ok. Y me lo van enviando al grupo y yo voy a ir contabilizando. Bueno, si ya no hay preguntas sobre la encuesta, voy a proceder a detener lo que estoy compartiendo en pantalla. Ya todos estamos. Teacher, una pregunta. El comentario era sobre lo que nosotros pensamos del curso, ¿verdad? Sí, podría ser, o si okay. Tiene algún comentario que hacer. Ok, thank you. Bueno, esperemos que todo nos salga muy bien y que no nos regresen ninguna, porque
Bueno, he sido bastante claro, he ido despacio para que puedan hacerlo de la mejor manera, ¿no? Pero ahorita solo he recibido una captura, creo. Déjenme ver. Bueno, yo tengo 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, tengo 6, he llegado hasta Griselda. Ya tengo a Griselda, Rafael, Eric, Xiomara, Javier, Silvia. El resto no lo tengo todavía. Lamentable que los compañeros que hacen falta, pues no pudieron hacer la encuesta en su momento. Bueno, veo que me hacen falta todavía. Ahí está Carla Yamilet. Gracias, Carla. ¿Quiénes faltan? Yo, teacher, ya se la mando. Ok, tranquila. Solo estoy como cerciorándome de que, bueno, ya Carla María también la envió. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas me faltan todavía. Bueno, vamos a esperar un ratito. A little bit of time. Ok, ya cayó Catherine. ¿Qué más hace falta? Déjenme ver quién falta. Vanessa, no me le puso nombre, Vanessa. Me di cuenta por un dato que está ahí. Buen día, Abigail. Ya se lo pongo, teacher. Ay, hay algo que me llamó la atención ahorita, fíjese. Iba a preguntar algo, pero no lo pregunté, ya detecté algo. Estoy viendo dos dispositivos con el mismo nombre. Ah, sí, es que ingresé desde la laptop y del celular, teacher. Ok. Bueno. Bueno, creo que ya tenemos
tenemos completos. 1, 2, 3. Sí, estamos ahí. Ok. Aunque parezca algo simple y sencillo, pero fíjense que con un numerito que no esté ahí, eso nos genera problemas. Así es que esperemos que todo nos salga muy, pero muy bien para que no haya problemas. Bien, vamos a seguir con lo que tenemos. Vamos a ver algo que es importante, que le va a aumentar su vocabulario. In the topic, we talk about aptitude to describe places. A la hora de ver el tema, hablamos de algunos adjetivos para poder describir lugares, ¿no? Entonces, aquí tenemos aptitude to describe places. Alive, amazing, beautiful, bright, calm, colorful, creepy, crowded, deserted, different, bright, enchanted, fresh, hot, incredible, interesting, magnificent, modern, fairy tale, like fairy tale, mystical, ancient, majestic, impressive, spacious, dazzling, evocative. Estos son adjetivos que sirven para describir lugares. Si es que le pido que, si puede, haga un screenshot para que le queden por ahí. Y de esa forma, pues usted pueda tener una idea, ¿no? Por ejemplo, creepy es algo escalofriante, espeluznante, ¿no? Tenemos un listado ahí bastante, bueno, no tan prolongado, pero sí creo que algunas, ¿cuántas palabras de esas conocen? Me dicen, por favor. Por ejemplo, esta última, de Aslin. ¿Qué será eso? ¿Alguien sabe? No, teacher. No, teacher. Okay. Eso es algo deslumbrante, cegador. Eso es dazzling. Y luego el de arriba donde dice fairy tale light, eso es como un cuento de hadas, you know? Creo que pueden ser como los más complicados para ustedes. Se los voy a leer una vez más. Alive, amazing, beautiful, bright, calm, colorful, creepy, crowded, deserted, different, dry, enchanted, fresh, hot, incredible, interesting, magnificent, modern, fairy tale, mystical, ancient, majestic, impressive, spacious, dazzling, evocative. Okay, ahí les quedan para que puedan aumentar su vocabulario, ¿no? ¿Qué significa crowed, teacher? Perdón, question. ¿Qué significa
crowded. Ah, crowded. Sí. Crowded es un lugar así como cuando va al estadio usted. Que está crowded, lleno de gente. Oh, ok. O como cuando va al mercado, no sé, el lugar cuando va a un supermercado, al mercado que está lleno. Eso es crowded. Ok. Okay, any question to this one? Okay, I'm going to read it. Los voy a leer y luego ustedes hacen también su lectura para que de una vez ¿cómo se llama? Vayamos entrando en ok, algo que voy a renombrar aquí es, y más creo que hay que clarificar esto, cuando el verbo es live, en este caso sería alive, alive, aquí, alive, ¿sí? ¿Qué significaría eso? Algo vivo. Con vida viviente. Este es un adjetivo, por eso lleva una A y por eso se pronuncia alive, pero el verbo en sí sería, si fuese sin A, sería live. Ok, alive, amazing, beautiful, bright, calm, colorful, creepy, crowded, deserted, different, dry, enchanted, fresh, hot, incredible, interesting, magnificent, modern, fairy tale life, mystical, action, majestic, impressive, spacious, dazzling, evocative. Okay, ahí están. Any question? ¿Alguna pregunta? Hola. No, teacher. Ok, ahora tenemos otros. I invite you to look for a dictionary yourself, maybe. Tenemos un grupo, pero necesitamos cómo clasificar cuáles serán positivos y cuáles serán negativos. Ahí tenemos bustling, impressive, rundown, start of the art.
lively, absent, awful, disappointed, Pinterest, risk taken, polluted, noise, cute, stunning. One house down, delightful, sleeping, dull, and safe. Bueno, en esta parte, quizás lo que podrían hacer es hacer una captura y luego ustedes ya se quedan ahí con su diccionario buscando. Les pido de favor que hagan una captura. Eso les va a ayudar a aumentar su vocabulario. ¿Ya lo hicieron? ¿No ayer? Yes, teacher. Ok, y vamos a trabajar acá. These adjectives are used to describe houses and apartments. Are they considered negative and positive? Select. Ok, estos adjetivos son usados para describir casas y apartamentos. ¿Son ellos considerados negativos o positivos? Seleccionen. Por ejemplo, bright. ¿Qué será la palabra bright? Hagámoslo con la ayuda de todos. Positivo. Brillante. Brillante. ¿Eso será positive o negative? Positive. Bueno, I'm going to give you some minutes in order that you can do it, and then we compare. Les voy a dar un par de minutos para que ustedes puedan hacerlo y luego comparamos las respuestas. Solamente vamos a trabajar la parte de acá, no en esta de aquí, sino que en esta. Las dos columnas. Excepto esta de aquí. Ok, hagamos entonces.
Did you finish? Not yet? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Let us see what you have there. Veamos. Okay, let us see the number one. Bright, you already said that is positive, right? Okay, what about the next one? Comfortable. Positive or negative? Positive. Positive, teacher. Okay, convenient. Positive or negative? Positive. Okay. Confortable, faltó, teacher. Comfortable? Yeah, already. Comfortable. Uh-huh. Comfortable. Okay, next one. Say cramped. This one? Negative. It's negative. Cramped. You know what is cramped in Spanish? Como estrecho. Estrecho. Algo así. ¿Perdón? Estrecho. Vi que decía. Okay. Severamente limitados en espacio, confinado, eso es, así como está la gente en jail, ¿saben lo que es jail, cierto? ¿No? ¿Cárcel, teacher? ¿Perdón? La cárcel, no. Yes. Jail. They are cramped. A lot of people there. Okay, next one. Dangerous. Negative. Okay, dark. Dark. Negative. Negative. Okay. What about the next one? Dingy. Negative. Negative. What is the meaning of dingy? Sucia. Sucio. What else? Another synonym? Algo empañado. Deslucido. ¿Sí? Okay, next. Expensive. Negative. Okay, a huge, something huge. Positive. Positive. Okay, inconvenient. Negative, teacher. Negative. Okay, messy. Negative. Ah, mire, el Messi es negativo, ¿se da cuenta? Ya se van a enojar conmigo. Ok, modern. Positivo. Positivo. Need. Need.
Positive. Positive. Noisy. Negative. 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 Private. Positive. 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 Okay. Next one. White. White. Positive. 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 Okay, run down, run down. Negative. Negative. Ok, negative. Porque run down es algo que está como débil, ya no tiene fuerza, algo exhausto, como un carro que ya no quiere, ¿sí? Ok, safe. Positive. Positive. Safe. Small. Negative. Okay. Spacious. Positive. Positive. Okay. Tiny. Negative. Negative. Uncomfortable. Negative. 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 Luminous. Positive. Positive. Okay. Okay, from the list above, now write the antonyms. De la lista de arriba, ahora escribamos los antónimos. ¿Cuáles son los antónimos? Lo contrario. Excelente, ok, hagámoslo entonces. De la lista de arriba vamos buscando cuál es cuál. Esta actividad es más que todo para aumentar su vocabulario, que es lo que van a usar más adelante. Escuché. Teacher. Hello. Para el primero podría ser Antonio. Dark. Dark, okay. Bright, dark. Muy bien. Excellent. Y en la segunda, un comfortable. Que sería incómoda. Uncomfortable. ¿Cómo se dice? Perdón. Uncomfortable. Uncomfortable. Okay, what about the next one? Convenient. Busquemos en la lista de arriba. ¿Cuál sería el antónimo? Convenient. Okay. What about cramped? Mencioné jail also. Cramped. Spacious, teacher. Excuse me? Spacious. Okay. Dangerous. Safe. Safe, okay. Dingy. Dingy. Sí, ¿cuál será?
Podría ser need. Podría ser need, ok. Si tomamos como que fuese el significado de sucio y el otro need, ordenado, ok, podría ser. Tiny. Tiny. H-U-G-E. Huge. Es algo enorme, ¿no? Okay, next. Messi. Creo que iría ni. Ahí creo que sería ni, cabal. Entonces, he ahí el detalle. Necesitamos encontrar otro. Para dingy. Maybe could be the last one, laminos. Porque dingy es como opaco, ¿no? Laminos. Sería luminos. Laminos. Luminos. Luminos. Okay, mother. Mother. No sería run down. Could be run down. Okay, in the last one, noisy. Noisy. Podría ser cute. Okay. No sé. Which one? Noisy. Cute teacher. Which one? No, tenemos que saber el significado de noisy. ¿Cuál es? Noisy no es ruidoso. Ok. Es ruidoso. ¿Cuál sería entonces el contrario? Cute es tranquilo. ¿Which one? Sería cute. No sé cómo se pronuncia. Ah, quiet, quiet. Ah, pues entonces quiet. Sí, quiet. Por ejemplo, cuando los chicos están haciendo bulla, les dice, be quiet, please. O sea, es la forma más cortés en vez de usar la palabra que comúnmente la gente usa. Que eso se usa para los animalitos. Pero quiet es para las personas. Entonces, no usamos en forma académica, no usamos la palabra shut up, no. Si no, be quiet, please. Okay. Any question about one of this? ¿Alguna pregunta? No? Okay, continuemos. No, teacher. Okay, aquí tenemos una clasificación. Dice, ability to describe places. And we have not only just to talking about places, but also about food, downtown, countryside, weather, transportation, house building, roads, restaurant, hotel, and people. Si vamos a hablar de hoteles, vamos a decir que something is tasty, hot, delicious, spicy, bland, interesting. Si hablamos de la ciudad del campo, decimos noisy, quiet, attractive or unattractive, clean, polluted, crowded. Si hablamos del weather, decimos que hot or cold,
warm, humid, dry, cloudy, sunny, rainy o snowy, si estamos en el norte o en el sur del mundo. If we talk about transportation, cheap, expensive, convenient, inconvenient, comfortable, uncomfortable, clean, and dirty. Si vamos a hablar de transporte. When we talk about houses and buildings, we can say pretty, ugly, small, and tall. Then, if we talk about road, we are going to say wide, narrow, in good condition, in poor condition, busy. And when we talk about restaurant and hotel, inexpensive or expensive, clean and dirty. And when we talk about people, we can say this friendly or unfriendly, helpful or unhelpful, and welcoming. Okay, no sé si los leo una vez más y ustedes los van leyendo porque me interesa que aumenten su vocabulario. O me lo quieren leer a alguien ahorita. Me dicen. ¿Aló? Bueno, repítalos, teacher, por favor. Voy a leer las categorías otra vez. Tasty, hot, delicious, spicy, bland, interesting, noisy, quiet, attractive, unattractive, clean, polluted, crowded, weather, hot, cold, warm, humid, dry, cloudy, sunny, rainy, snowy, cheap, expensive, convenient, inconvenient, comfortable, uncomfortable, clean, dirty. Houses and buildings, pretty, ugly, small, and tall. Road, wide, narrow, in good condition, in poor condition, busy. Restaurant and hotel. In, expensive, clean, dirty. Friendly, unfriendly, helpful, unhelpful, welcoming. Okay, you can start reading if you want. Who wants to read it? ¿Quién quiere leerlos? Teacher. Si quieres, yo leo el de fútbol. Ok. Cada quien elija su categoría. Sería tasty, hot, delicious, spice, bland, interesting. Ok, aquí tiene que ser así, mire. Delicious. Spicy. Spicy? No, quitémosle la E al inicio. Spicy. Okay. Bland. Interesting. Okay. ¿Alguien más en otra categoría? Elija. ¿Sí? Sería noise, quiet. ¿Qué categoría es? La de downtown. Downtown and countryside. Countryside. Ok, la ciudad y el campo, ok. Sería noise. Noisy. Ok. Quiet. White. White. Attractive. Okay. Clean. Ahí nos faltó el que está entre paréntesis. Unattractive. Okay. Clean. Clean. Okay. Siguiente. Crowded.
No, nos faltó la anterior. Polluted o polluted. 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 Ok, polluted. Y crowded. Crowded, ok, crowded. Crowded. Ok, thank you. ¿Quién más? Yo, teacher. Okay. La categoría house and buildings. Houses and buildings. Houses and buildings. Okay. Pretty. Pretty, pretty, pretty. Pretty. Okay. Ugly. Small. Ugly. Small. Okay, small. Y tall. 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 Okay. Pretty, ugly, small, and tall. Dígamelos. Pretty, ugly, small, y tall. Okay, ugly, ugly, ugly. 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 Como que si fuera una A, pero había ugly. Ugly. Okay, thank you. Somebody else, ¿quién más? Yo, teacher. Okay. En la categoría waiter. No sé cómo. Sí. Hot, cool, warm, humid, dry, cloudy, sunny, rainy, snowy. Okay. Somebody else? Yo, teacher. Okay. La siguiente, la de transportation. Okay. Cheap, expensive, convenient, inconvenient, comfortable, uncomfortable, clean, y dirty. Dirty. Ok, aquí es así, miren. Comfortable. Comfortable. Okay. Uncomfortable. Yes. Okay, thank you. Bueno, veamos qué más teníamos. Bueno, vamos a detenernos acá un momentito. Ya estamos justo a tiempo, quizás. Pero necesito que revisemos algo más. Give me some seconds. Ok, la última la vamos a hacer del material. Dice el ejercicio 4, there is, there are, and adjectives. Write a list of places that are in your workplace. Escriba una lista de lugares que existen en su lugar de trabajo. Then ask a partner to describe his or her and write down the ideas. Ok, what you are going to do is this. Usted va a escribir en su lugar de trabajo que hay que hay en singular y que hay en plural. Hagámoslo hasta ahí. Para luego compartirlo. Esto está en la página 4.8, que es la última del libro. Pueden agarrar captura de si quieren. Bueno, ya lo hicieron, voy a dejar de compartir.
Ahora ya pueden describirme lo que hay en singular o plural usando cualquiera de los adjetivos que ya vimos. Por ejemplo, viene alguien y dice, in my workplace, there is a huge. Oiga bien, estoy hablando de algo enorme. ¿Qué podrá ser? Algo que haya en su lugar de trabajo. O maybe, well, you can use different. Teacher, in my workplace, there are hospitals. There are porque son como tres hospitales que están cerca de donde yo estoy. Ok, pero ¿cómo son los hospitales? Usamos un adjetivo para describir esos hospitales. Sería, bueno. I don't know, teacher. Any idea about the adjective that we use? ¿Alguno de los adjetivos que ya vimos que se acomode? Tantos adjetivos que aparecen ahí en la lista. ¿Alguien más? Teacher. Sí. Podría ser there is a small parking. Ah, okay, there is a small or a tiny parking lot. Okay, sí, muy bien. ¿Más? Bueno, nos queda un minuto. 1 minute left. Teacher, ¿podría ser in my worries printing machine noise? Ok, redígamela, por favor. In my world is printing machine noise. Lo que me quiere decir es que hay una impresora que hace ruido a la hora de imprimir. Entonces ahí puede decir usted, in my workplace, there is a printer, very noisy, es muy bullista. Ha de ser matricial de puntos, por eso que siempre suena así. Ya la tiene traumada ese sonido, quiere, creo. Hasta sueño que estoy imprimiendo. Okay, time is over. Let me check up the attendance. Señores y señoras, ladies and gentlemen, everything that starts also finishes. Todo lo que inicia también termina. Okay, this is the end of this module. Este es el final de este módulo. Le voy a pedir a todos que por favor enciendan su cámara o se ubiquen en la mejor posición posible. Necesito hacer una captura de sus caritas con el permiso de ustedes como constancia de que si estuvieran conmigo acá. Cuando ya se estén graduando voy a decir, ahí lo tuve en este módulo, ahí lo tuve en este módulo. Y quiero verlo, sí, que culminen todo el proceso. Ese debe ser el mayor sueño posible de todo estudiante, así es que ubiquen su mejor posición en say whiskey. No les veo cara sonriente. Vaya, ¿no? Adoptemos la posición y no se muevan, porque cuando yo congele la imagen van a quedar dormidos algunos. Bueno, voy a intentar no quedar dormido, porque si no, a mí me toca.
Espérese, que creo que no había quedado bien. Bueno, aquí voy otra vez. Ahí está. Solo nos quedó quién. Bueno, Silvia quedó de perfil. Ahorita se las comparto para que la vean. Ahorita, déjenme ver si puedo compartirla. Bueno, solo una hice. No hice más de una. Bueno, creo que quizá me va a salir más fácil compartírselas a algún grupo de WhatsApp, pero permítanme. It's kind of weird. I can't share it. Bueno, me va a tocar compartírselas a través de WhatsApp, porque no veo aquí que lo pueda hacer. I don't know why. No sé por qué no me ha dado. Aunque Zoom ha cambiado su. Bueno, déjenme checar su asistencia. Esta es la última. Adonai Ernesto no está. Antonio Alexander no está. Cristian, no. Eduardo, not here. Eric. Presente, teacher, presente. Okay, Griselda. No, Javier, Ernesto. Presente, teacher. Okay, Jackson. Carla María. Present, teacher. Carla, ya le estoy poniendo Karen. Carla y Amilet. Present, teacher. Estoy cambiando el nombre, mire, Carla. No. Catherine, Bridget. Present, teacher. Ok. Mauricio Enrique. Paola. Rafael Alejandro. Present, teacher. Ok. Silvia Estela. Present, teacher. Ok. Sonia Yanira. Susana. Vanessa. Present, teacher. Vanessa. Sí, teacher. Ok. Wendy, ¿estás ahí? Present, teacher. Xiomara. Xiomara. No está. Bueno. Como dicen los evangélicos, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Vea usted cuántos comenzaron.
¿Y cuántos? Xiomara me está, pero no sé por qué no se escucha, no me oímos. Vean cuántos comenzaron. Comenzaron 20. Y ahorita tengo 11. Esperando que a los 11 que están les dé su asistencia y todas las demás opciones que hay para probar el módulo, ¿no? Bueno, en lo personal, was a really pleasure to be here with you. And maybe one day we are going to have the chance to share a new module. Y posiblemente durante el desarrollo, tal vez nos encontremos alguna vez más. Let me see here. Which, let me see, I need to see it in which one. Bueno, Xiomara. Xiomara Guadalupe es la número 20, la que le corresponde la tutoría para el día de hoy. Así es que sí está ahí, pero veo que el micrófono como que no le funciona. Ok, I'm going to give you some minutes in order that you can express what you think about the course and also maybe about the way that I was working with you in this module. Okay, no le funciona su micrófono. I'm sorry. Okay. Micrófonos abiertos para quien quiera despedirse. Estamos ya, ya pasaron los 5 para las 12 y el año se termina. No, 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 no es cierto. Okay, we are talking about the module. Okay, I don't know, maybe at the beginning was really difficult for you to understand what I was talking about in English. But now I guess maybe some of you, most of you understand exactly what I'm saying because we've been getting in touch with the language. And I hope for the next one, you can continue developing your skill about the languages. Remember that in this module, I was trying to explain you everything, not only in English, but also in Spanish, in order that all of you can understand exactly about the topic. But here we are at the end of the module one. Okay, now, so please, if you want to tell me something related with the class, you can do it in Spanish if you want, or in English, it's up to you. But I want to thank you very much to all of you in order to spend all the time with me here. When I say all the time, I'm talking about the 2 hours that we are in front of the computer or the cell phone, just talking about different topics. And maybe for the next module, you are going to continue doing this process and suddenly you are going to just start talking in English, yes, not in Spanish, but now is step by step. Okay, bueno, espero me hayan entendido a little discourse. Espero me hayan comprendido mi pequeñito discurso, ¿no? Al inicio creo que no me entendían mucho, pero ahora sí. Okay, abro micrófonos y oigo lo que me quieran decir. Si tengo algo que cambiar, yo con gusto lo hago. Yo aprendo de cada clase que doy. A pesar de que ya tengo mucha experiencia en esto, no es primera vez. Y como dije al inicio, no he solamente trabajado en niveles de escuelas públicas, sino que también en la Universidad del Salvador y otras universidades privadas. Y ahí voy ganando experiencia. Por sencillo que sea un curso, siempre aprendo algo nuevo. Y me llevo los mejores conceptos de cada uno de ustedes. Así es que ya no hablo más. Les dejo sus micrófonos ahí. Me dice, por favor, Luisa. Bueno, teacher, de mi parte, pues muchas gracias por toda la dedicación, ¿verdad? En este curso. Se lo dije en la plática que tuvimos. Creo que esa es mi primera experiencia teniendo clases online, ¿verdad? En línea. Fue una de las cosas que tuvimos que acomodarnos con la pandemia, ¿verdad? Y en un principio pensamos que iba a ser pues solo estar detrás de una computadora, ¿verdad? Y recibiendo clases.
pero la verdad es de que vemos cómo ha avanzado, ¿verdad? Ha sido bastante interactivo, gracias por la paciencia, sé que ha ido despacio para que podamos comprender, ¿verdad? Sé que el camino del inglés no es fácil, no se requiere solamente de estar de oyente, ¿verdad? Sino de practicar, de memorizar mucho, ¿verdad? Pero por mi parte, pues muchísimas gracias. Creo que las bases sembradas han sido pues buenas, ¿verdad? Las disculpas del caso si no hemos estado al 100% presente, pero ya cuando uno trabaja y también estudia, pues se dificulta un poquito más, ¿verdad? Así que de mi parte, teacher, muchísimas gracias. Y me llevo lo mejor de este primer módulo, ¿verdad? Y como le digo, pues con ganas de seguir en el segundo y tal vez ya unos 3 módulos después ya también le podamos dar el discurso en inglés. Oh, así que muchas gracias, teacher. Ok. Carla María. Bueno, de mi parte, muchas gracias, teacher. También yo ya le expresaba de que es mi primera vez, ¿verdad? Y que casi para nada me encantaba el inglés, pero hoy que he aprendido algunas cositas, ya le voy agarrando el gusto con mi compañera. Yo le expreso, ¿verdad? De que sí, ya es bien diferente cuando también el teacher es considerado con cada uno de sus alumnos, acoplado a lo que sabemos y no sabemos. Okay. De mi parte, también decirle a los compañeros, fue un gusto, ¿verdad? Si en alguna ocasión lo volvemos a ver, ¿verdad? Y seguimos en el curso, esperemos que nos graduemos, como usted dijo. Okay. ¿Verdad? Y podamos tener, ¿verdad? A cuenta de que usted fue el que nos inició, ¿verdad? Así que cabe destacar de que ser el primero, ¿verdad? Es el que motiva a que uno como alumno continúe con el estudio. Okay. Es solamente eso, teacher. Me despido porque mi laptop ya se está apagando, por eso quise serte las primeras. Ok, perfecto. Good night, teacher. Ok, good night. Thank you for your words. Ok, ¿quién más? Bueno, por ahí escribe alguien de mi parte. Muchas gracias, teacher, por todo. Ok, la paciencia. Aunque me costó, dice. Bueno, I'm sorry. Ok. Teacher, de mi parte solo quiero agradecerle por compartir sus conocimientos, pues, a pesar de que ya es bien difícil, como dicen mis compañeras, el inglés, ¿verdad? Pero sí le agradezco le agradezco mucho por compartir con nosotros sus conocimientos y tener la paciencia, pues, con cada uno de nosotros. Ok, ok. Feliz noche. Bueno, será difícil, pero no imposible, ¿entiendes? No imposible. Don't give up. No se den por vencido. Don Rafael Alejandro. Bueno, les cuento que está llegando una tormenta. Esperemos no se nos corte la señal, pero viene con cat and dogs, así como dice el americano, bring cats and dogs. Raro, porque para nosotros no dice que trae gatos ni perros, sino que está lloviendo a cántaros, pero es el equivalente de nuestro dicho. Dígame, don Rafael. Bueno, buenas noches a todos y a usted, teacher. Agradecerle por la forma como usted emprende las clases, porque yo he sentido que sí se aprende, que sí uno se anima, y eso es lo que necesita uno para ir aprendiendo cada vez más. Así que espero encontrarlo en otros módulos porque quiero seguir. Ok, perfecto. Wendy. Buenas noches a todos. Pues de mi parte igual, teacher, solo me está agradecerle por la paciencia que ha tenido con cada uno de nosotros, por su forma de enseñanza, porque por las diferentes maneras que utilizó para explicarnos y pues esperamos encontrarlo más adelante. Thank you, Catherine. Buenas noches a todos. Pues de mi parte, pues agradecerle a usted como profesor por habernos tenido paciencia y
por habernos visto cabecear más de alguna vez. Porque sí, es pesado estudiar de noche. Pero gracias, teacher, por todo lo que ha compartido con nosotros y porque a pesar que quizás ya estamos adultos, usted ha tenido paciencia con nosotros. Y pues espero ver a todos mis compañeros en el siguiente módulo. ¡Eso! Y cuando nos graduemos, estar ahí, que usted esté presente y cuando nos escuche, como dijo la compañera Griselda, decir nuestro discurso en inglés. Perfecto, me gusta. Ok, thank you very much. Carla y Amilet. Pues, de mi parte, pues agradecerle, teacher, porque yo soy de las personas que le gusta el inglés, pero igual lo veo difícil. Y quizás esta ha sido la vez que he estado como más enfocada en esto, porque he sentido que usted busca la manera de cómo llegar a hacernos entender en las cosas, porque sí, a mí me cuesta, pero hay cosas que en este curso, en este módulo las he entendido que vez anterior ya las había visto y no les había captado. Okay. Pero sí, muchas gracias por su paciencia, por su dedicación y pues a seguir adelante todos. Excelente. Gracias. Thank you very much. Sí. Ok, don Javier Ernesto. No, igual seré breve. En parte solo agradecerle mucho el dinamismo, pues, y todo el esfuerzo que se hace por cada uno de nosotros. Muchas gracias, teacher. Ok, perfecto. Ahí estamos. Acuérdese que esa es la meta nuestra, de mantener siempre a la gente ocupada, despierta y hoy con la tecnología buscar las diferentes maneras de cómo motivarnos, ¿no? A veces también algunos que no están muy adaptados a la tecnología, por eso dicen, no, pues yo no puedo usar esto, lo uno. Pero hemos ido despacio buscando la forma de enseñarles y todo es aprendizaje. Algunas cosas tal vez no del idioma, pero cómo usar la pizarra interactiva, cómo levantar la mano, que es algo que ustedes cuando de repente en su trabajo tengan que hacer una conferencia con alguien, van a decir, ah, eso es fácil, hagamos esto y de esta manera, ¿sí? Entonces, se llevan también ese aprendizaje sobre las tips, el uso de diferentes recursos. Y eso es muy, muy bueno. Bueno, yo tampoco quiero quitarles ya su tiempo. Ya hemos pasado un par de minutos. No me resta más que darle las gracias por haberme aguantado durante este módulo. Como les dije en inglés, traté de ir explicando en ambos idiomas. Era el módulo 1. Pude haberlo hecho completamente en inglés, que es lo mío. Vengo de estar con niveles avanzados. Y bueno, nunca es tarde también para iniciar con niveles básicos. Y eso me ha ayudado también como a bajarle un par de rayitas a la forma de cómo hablo. Porque no sé, quizás no notaron, pero de repente como que el acelerador se avanza, ¿no? Entonces, cuando yo estoy hablando, me he acostumbrado siempre a hablar así un poco rápido, pero con ustedes he ido como bajándole un poco, ¿no? Así es que, bueno, esa es la mayor satisfacción que uno se lleva en esta profesión. Haber ayudado a tantas personas y ser como aquel que ha estado motivando para que todo suceda y siga. Así es que por ahí en el grupo les queda mi número. De repente, cuando vayan hacia adelante, necesitan alguna ayuda, pues por ahí estaré. Así es que thank you very much and I hope to see you one day. I'm not pretty sure it's going to be the next module, but maybe we can find together again in the next one. Okay, good night and bye-bye. Oh. Good night, teacher. Thank you, teacher. Good night. Good night. Okay, bye bye. See you. Bye, Griselda. Take care. Siga adelante, que sí se puede.